La leyenda, la literatura y la historia abundan los amores, los grandes amores que terminan trágicamente, como el de Elena de Troya y París, Eloísa y Abelardo, Poli y Virginie, la María de Isaac, Bonnie and Clyde, con un final dramático que corta la sinfonía amorosa en su mejor momento. Esto es comprensible, porque si el amor, el gran amor, se normaliza, pierde su fuerza original, se aburguesa y pasa a formar parte del orden establecido en la cotidianidad del matrimonio. El poeta ruso Mayakovsky decía: la barca del amor se rompe contra los arrecifes de la vida cotidiana. Y el filósofo Kant definía el matrimonio burgués como el contrato vitalicio para el uso entre dos seres de sus propiedades sexuales. De cualquier forma, el amor loco no implica un final trágico o un final mediocre. Muchas parejas vencieron el tiempo con pasiones inmortales. Su amor no era un capricho por la belleza o una adicción a los placeres sexuales. Marx decía que en el verdadero amor, los humanos al mismo tiempo nos encontramos con nosotros mismos, con el género, con la naturaleza y con la historia. Y es en esa complejidad del amor, tan común y tan extraordinario como la muerte, donde puede volverse la fuerza y la promesa que tiene como destino la humanidad. Claro, la identificación sensible, espontánea, permanente con el otro ser, así como se da, por ejemplo, en el amor materno y en el amor loco, va más allá del egoísmo. Es por eso que todos los grandes pensadores de la utopía imaginaban sociedades futuras dominadas por el amor. Universalización. Esa es la palabra. La universalización del sentimiento compartido y de la superación del egoísmo es donde radica el origen de ese amor loco. Como una especie de autocensura del humano que sucumbe al peso de las cosas que dominan al mundo capitalista. Donde la economía es la policía secreta de las ideas, es economía del espectáculo y del consumo. Los amantes se despiertan y se encuentran desnudos frente a frente, como estatuas yacientes, sin saber qué hacer con tanto amor en un mundo infeliz. Porque el capitalismo es una fuente inagotable de miedo, de desamor, de odios. Son sociedades desgarradas, donde amar cuesta, cuesta, duele y confunde. Ese revolucionario belga, Raoul Wannegem, decía: en las madrugadas que se rompe el abrazo de los amantes, son idénticas a las madrugadas en que mueren los revolucionarios sin revolución.
No es casualidad que la mayoría de los intentos revolucionarios se hagan bajo el signo del amor y que la sociedad humana, la socialista, se vea también como un triunfo del amor loco. Y en los tiempos que corre, la especie en peligro por las pandemias, las guerras, la reactividad y el mal uso de los recursos. Disculpa que te corte. No, porque para ir cerrando, ¿no? Si no, me olvido. Quiero decir que el triunfo del amor no es un anhelo optimista de los románticos. No. Es el único y urgente remedio para nuestra civilización que está en trance de muerte. El amor loco ya no será un privilegio de unos pocos tocados por la fortuna feliz, sino más bien una forma global de amar la humanidad. Esta humanidad que lucha día a día por tener en sus manos las riendas de la historia. Y el poeta Arthur Rimbaud describía: será la consigna de un nuevo mundo amoroso cuando el amor loco, el loco amor, le ponga música a la letra de una nueva era. Es el más esplendoroso de los misterios de la historia.